Luego de aprobada la ley de movilidad, vienen las reacciones. Una de ellas es la llegada de camiones urbanos para la ciudad de Aguascalientes. Estas unidades son una innovación y, por lo tanto, podría haber incremento al precio del pasaje. Ahorita por lo menos no se está contemplando, se tiene que revisar. La misma ley de movilidad prevé las maneras por las que se podría hacer un aumento en las tarifas. Por el momento no se ha establecido nada, hay que revisarlo, hay que analizarlo, hay que ver que vengan las unidades nuevas, porque también el que vengan unidades nuevas pues trae una diferencia en los cobros, ¿verdad? Si ahora con el cobro se pone cierta cantidad de diésel, pues seguramente con unidades nuevas se puede ahorrar en este tema y pues el costo ya tiene una diferencia, ¿no? Entonces yo sí creo que ahorita no vamos a hablar de aumentos. Hasta el momento, algunos concesionarios están analizando la posibilidad de renovar este tipo de unidades, en tanto otros esperan la creación del fideicomiso para poder renovar sus vehículos. Bueno, creo que no tenemos que tenerle miedo tampoco a los cambios, ¿sí? O sea, los cambios bien analizados, bien pensados, bien platicados, pues son para bien. Aquí también es importante que el gobierno del estado está previendo este tema, el poder buscar un mecanismo para poderlos organizar y que a raíz de esto se puedan incluir más sin temor a que algo se vaya a desfasar o que se vaya a presentar algún problema. La idea es podernos organizar mejor, tanto concesionarios, gobierno, en beneficio de los ciudadanos. Este fideicomiso estaría integrado por varios sectores de la sociedad, desde gobierno, concesionarios, iniciativa privada y organizaciones civiles. Cada concesionario aportaría una cierta cantidad económica acordada en el Consejo para crear la bolsa y se pueda proceder al otorgamiento de financiamientos. De acuerdo con cifras, el costo de las unidades nuevas llegan a los 2 millones de pesos. Por lo pronto, los casi 400 concesionarios harán todo lo posible por adquirir unidades nuevas. Tal vez no sean de este tipo, pero de otro modelo. Lo importante es no perder su título de concesión, porque esa es la indicación en la ley de movilidad. De no cumplir con lo establecido, su concesión pasaría a manos de otro empresario. Con información de Jesús Peralta Medina e imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Betty Torres.